Hola familia, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero que esté muy bien. Les traigo un video donde les voy a enseñar cómo retirar los dólares ganados en el juego. No sé si vieron el video que subí el día de ayer, pero me compraron una propiedad por $1,325. Lo que haré es retirar $1,300 de mi cuenta usando Tilia para que vean el proceso. Tengo como 6 meses que no lo hago y no sé si es diferente o no. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro perfil, aquí arriba, aquí donde dice Withdraw, que retiremos. Vamos a seleccionar esto. Me dice, ¿estás seguro que quieres retirar 1,336.19? Un 5% de comisión será reducido y te dará un total de 1,269.38. Le voy a poner que sí. Esto fue lo que leí el día de ayer en el Discord de inglés, que no tenemos la opción de retirar solamente cierta parte. Tenemos que retirar todo. Seleccionamos. Aquí me da la opción de escoger mi cuenta de PayPal. Le voy a seleccionar aquí. Y aquí me sale este nuevo mensaje que le quiero decir al sistema que use este método de retiro. Vamos a ver. Y es todo lo que puedo hacer. Recuerden, solamente pueden retirar usando Tilia y de Tilia a PayPal. Es la única forma que sé en el momento. Si hay otra manera de retirar el dinero, compártanlo en los mensajes de este video. Seleccionamos. Nos dice que el retiro que acabamos de hacer fue recibido y está en proceso. Los retiros que se aprueben se tardarán aproximadamente 2 días. Y me van a dejar saber una vez que aprueben este retiro. Muchos jugadores han comentado que se han esperado más de 2 días para recibir su dinero. Y otros jugadores han dicho que se han esperado semanas y aún no han recibido su dinero. Vamos a ver qué pasa. Y aquí ya está de color gris el total. Y aquí me está diciendo que el pago lo están procesando. Y es todo, familia. Si me llega el dinero en unos días, trataré de incluir mi balance en PayPal para que vean que sí me llegó mi dinero. Otra cosa que les quería yo comentar. En realidad, puse a la venta esta propiedad por $1,395. Pero acuérdense, cuando vendemos una propiedad, el vendedor tiene que pagar un 5% y el comprador tiene que pagar un 5%. Pero sí, ponemos $1,395 menos el 5%, me quitaron $69.75, que me dio un total de $1,325, que fue, si nos vamos a los mensajes, aquí está, $1,325. Vieron al principio del video que me quitaron otros 5%, que fueron otros $66. Y voy a recibir aproximadamente 1,258, 59. Como vivo en Estados Unidos, el próximo año, en el 2023, voy a tener que pagarle al gobierno aproximadamente entre el 25 al 35% de esta ganancia. Vamos a decir que me van a cobrar un 35%. Entonces vamos a hacer esta cantidad de 1,258.98 menos 35% son $440. ¡Wow! Que le tengo que pagar al gobierno. Tal vez sea menos. En realidad, me voy a quedar con $818. Pero, familia, tienen que tomar esto en cuenta. ¿Cuánto me costó la propiedad? La propiedad me costó, creo que, como $70. Si le descuento menos $70,
mi ganancia que me voy a llevar después de la venta dentro de Upland, después de pagarle a Tilia y después de pagarle al gobierno y tomar en cuenta cuánto me salió la propiedad, me voy a llevar $750. Nada mal, ¿verdad? Así es que pónganse a pensar eso. Si van a empezar a vender en dólares, ¿cuál es realmente su ganancia final? Es una de las otras razones por la cual le pongo precios muy locos a mis propiedades, porque sé que al final de todo esto, mi ganancia no será tanta. Espero que este video les ayude un poquito y, como les dije, cuando me llegue mi dinero a PayPal, si es que me llega, cuando haga otro video, les voy a enseñar al principio de ese video que sí me entregaron esa cantidad. Muchísimas gracias, familia. Que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.